bienvenidos a un video más de Finavities. Como ya lo pudieron leer en el título de este video, en esta ocasión voy a mostrarles cómo es que yo lavo mis esponjas y mis brochas de maquillaje. Yo he probado absolutamente de todo y esta es la manera a la cual yo he encontrado que se me hace muchísimo más fácil retirarles todo lo que es bases de maquillaje, sombras y correctores a las brochas y a las esponjas. A veces las brochas no te dan tanto problema cuando se trata de polvos, pero cuando se trata de brochas que usaste con tu maquillaje líquido, que es muy pesado, muy grasoso y como que se les mete tanto que por más que las talles y las talles no se les sale, pues bien, yo te voy a dar una receta de qué es lo que tú tienes que hacer para limpiar esas brochas y esas esponjas fácilmente. Vámonos con el video. Y básicamente lo que vamos a necesitar es un bol grande en donde te quepan todas las brochas, vinagre de manzana, shampoo de bebé o igual puedes utilizar jabón de trastes. Lo primero que vas a hacer es que vas a llenar el bol con agua caliente. Enseguida de esto vas a agregarle un chorrito de vinagre de manzana y shampoo de bebé. O en su caso, jabón de trastes. Vas a ir acomodando todas las brochas con los vellitos hacia abajo. Y también vas a introducir las esponjas. Vamos a dejar remojando todo esto entre 15 a 30 minutos. Una vez que ha pasado este tiempo, vamos a ir tomando brocha por brocha y la vamos a ir enjuagando, tallando un poquito. En mi caso lo estoy haciendo con esta paleta de silicón que es para lavar las brochas, pero tú lo puedes hacer también en tu mano o con lo que tú tengas en casa. Vas a repetir el procedimiento, simplemente vas a enjuagar a chorro de agua. Si a la hora de exprimir la brocha tú ves que todavía suelta maquillaje, puedes agregar un chorrito extra de jabón. En mi caso yo usé este que tengo aquí, que es para lavar las manos, para seguir retirando el producto. Una vez que ha quedado limpia, la vuelvo a exprimir para asegurarme que el agua sale clara. Y vamos a repetir este mismo paso con absolutamente todas las brochas. A la hora de lavar las esponjas, lo que yo hago es que utilizo mi jabón de manos para que la esponja absorba todo el jabón y se lave desde adentro. Vamos a ir apretando la esponja a chorro de agua y si vemos que aún sale maquillaje, vamos a repetir el paso tallándola con el jabón de manos. Y la vamos a enjuagar así, apretándola, apretándolo para que suelte todo el jabón y el maquillaje. Y como puedes ver, queda súper limpia. A mí me gusta dejar tanto las brochas como las esponjas escurriendo toda la noche y al día siguiente todo esto está seco y limpio. Y ahora sí, aprovecho para organizar todo muy bien. En este caso, en un vasito de vidrio voy a colocar todas las brochas que son para polvos. Y en el otro voy a colocar todas las brochas que yo utilizo para los líquidos. Y lo mismo hago con las brochas pequeñas. En un lado pongo todas las brochas que son para difuminar. Y en el otro lado pongo todas las brochas que son para los líquidos. Y voilà, así es como queda todo limpio y organizado. Esto ha sido todo por el video de hoy. En verdad espero que les funcione tanto como a mí me funciona.
No olviden irse sin antes regalarme un dedito arriba sin comentar este video, qué les ha parecido esta manera de limpiar las brochas y esponjas, y si ya la habían escuchado antes o si lo hacen, déjenme aquí abajo qué tal les funciona. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron, muchísimas gracias. Les mando un abrazote, un besote, y les recuerdo que yo los voy a estar esperando aquí mismo en este canal próximamente con un nuevo video. Bye.